¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el PSG. Y no es Liga Master, es modo carrera, ¿vale? ¿Me he colado? Sí, me he colado. Lo siento, de verdad, me he colado. No pasa nada. Estamos en el modo carrera de Paris Saint-Germain. Y vamos a continuar, tenemos hoy Copa, tenemos Liga, tenemos Champions. Tenemos de todo, vamos a tener hoy un buen episodio en el que nos jugamos muchas cosas. Lo primero de ello, lo primero de todo, es la Liga. No, mentira, es la Copa, ¿no? Estoy hoy que no doy una, estoy que no doy una. Tenemos entrenamiento en un par de días, vamos a avanzar. Hacemos el entrenamiento y tenemos ese partido de Copa. Tema cantera, de momento, lo dejamos aparcado, ¿vale? Tema de renovaciones, también lo dejamos aparcado. Y eso que tenemos que renovar a varios jugadores, ¿eh? Hay varios jugadores que finalizan contrato y a los que tenemos que renovar. Importantes. Yo diría que Nkunku es el único. Pero aún así deberíamos renovar también a Abraham, a Callegari. Y por supuesto a Mbappé, que bueno, no hay que renovarlo, sino que hay que ficharlo ya la próxima temporada. Porque sabéis que está cedido en el equipo. En la realidad está cedido con una opción de compra obligatoria de 180 millones. Y aquí en el FIFA, pues creo que simplemente está cedido. Y en cuanto acabe la temporada va a volver al Mónaco. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque no se curran las cosas, no hacen bien las cosas en modo carrera y toca lo que toca. En Football Manager, por ejemplo, sí que tiene cesión con opción de compra y lo puedes comprar. Pero aquí, yo diría que no. Yo diría que no. Yo creo que Mbappé va a volver al Mónaco en cuanto acabe la temporada. Oferta de Bulgaria, también ahora de Estados Unidos. De momento esperar, ¿vale? No me planteo ni una ni otra. Tenemos a Chile. Tenemos a Chile, que de hecho, teniendo a Chile, vamos a rechazar el resto. Vamos a rechazar el resto teniendo a selección chilena. De momento, 23 de diciembre es la oferta, así que para el 23 de febrero, en principio, acabará esa oferta. Supongo que para esas fechas ya habrá llegado una oferta de una selección mejor. La selección que quiero para este modo carrera, evidentemente, es la de Francia. Es la selección francesa. Pero no descarto coger la brasileña, porque aquí en el equipo pues tenemos muchos jugadores brasileños, y es una realidad. Solo hay que mirar el 11: Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Neymar. Cuatro brasileños, más los que tengamos por ahí perdidos, Lucas Moura, por ejemplo. Ha marcado Bencía de penalti después de que Neymar fallase uno. Ha marcado Neymar, ha marcado ahora Rubén. Y parece que me va a eliminar el Lille. ¡Pues un aplauso para el Lille! ¡Pues un aplauso para el Lille! Me acaba de eliminar el Lille. Con un gol de Bencía. De penalti, 76 a media. Y el otro gol de Rubén. ¿Quién es Rubén? Rubén sin más. Rubén. ¿Quién es Rubén? ¿Quién es Rubén? ¿Será que no hay Rubén en el mundo? ¿Será que no hay personas que se llamen Rubén? No sé quién es ese Rubén. No aparece ninguno del Lille. Supongo que será un fichaje. ¿Qué fichaje? ¿Qué jugador? No tengo ni idea de quién es Rubén. Pero el que más tiene 78 es Rubén Pardo. No es Rubén Pardo. Tampoco es Marco Rubén. O a lo mejor sí es Marco Rubén, argentino, 78 de media. No lo sé. Pero lo que está claro es que me ha eliminado el Lille. Me ha eliminado porque juegan en casa. Y porque Neymar ha fallado un penalti. Muy bien, pues ya está. Pues ya estamos fuera de la Copa. Ya está. Se acabó la Copa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me ha eliminado el Lille porque sí. El Lille que está sexto en la Liga. Con un gol de Rubén. Que no sé ni quién es Rubén. Es que no se sabe ni quién es Rubén. Es que Rubén, es como si me dices Pablo. A saber la cantidad de jugadores que hay que se llaman Pablo. Es incalculable. Recuperado Ben Arfa. Recuperado Ben Arfa, pero hemos perdido contra el Lille. Ya estamos fuera de la Copa. Ya, pues... pues nada, pues muy bien. Y ahora nos vamos a enfrentar al Lille. Y seguramente vamos a ganar al Lille. Y seguramente ahora ganaremos al Lille. Pero tranquilidad, vamos primero contra el Toulouse. Vamos con los suplentes, ¿vale? Porque he visto el calendario. Y lo suyo es suplentes ahora, titulares contra el Lille. Suplentes de nuevo en el partido de Liga, que será en casa. Y los titulares para el partido contra el Oporto en Champions. Vamos allá contra el Toulouse, con el equipo suplente, con Nkunku jugando por ahí.
con Sainz, nuestro nuevo central, y con Mbappé, que es cambiado por Cavani. Pues vale. Sale también Abraham. Y marca Pastore. Pues ya está. Pues victoria con el gol de Pastore, 3 puntos más. Y a seguir pensando en la Liga, ya que no estamos en la Copa. Ya que no estamos en la Copa, vamos a centrarnos en la Liga. De verdad, no lo entiendo. El año pasado, jugué las 2 primeras temporadas con el Paris Saint-Germain y gané todos los títulos en las 2 temporadas. ¿Por qué en esta no? Pues porque aparece el Lille y me gana con un gol de Rubén, que no lo conoce nadie, y con un penalti fallado de Neymar. Y ya está, y no hay más que hablar. Y ahora sabéis qué pasa, que tenemos un partido contra el Lille en Liga. Un partido que puedo perder, que no habría ningún problema si pierdo 2-3 puntos este partido. Pero como he ganado, como ya he perdido en Copa, pues seguramente ahora no pierda. Eso es así, eso es así. Mirad a Rubén, ni siquiera es titular ahora. Vuelve a marcar Vencía con 76 de media. Marca Neymar y expulsan a Thiago Silva. Pues muy bien, pues muy bien. Thiago Silva expulsado en el minuto 33 por doble amarilla. Pues muy bien. Pues muy bien, tío. Muy bien. Y Neymar vuelve a fallar un penalti contra el Lille. Pero ahora sabéis qué pasa. Que marca un segundo. Y Vencía tiene que tocar los huevos. Y el Lille hoy se ha propuesto, el Lille, tocarme los huevos. Y Vencía hoy se ha propuesto tocarme los huevos. Que me ha metido 3 goles en 2 partidos, Vencía. Pues muy bien. Pues muy bien el Lille. Muy bien, sí, sí. El Lille hoy se ha propuesto tocarme los huevos. Y Vencía se ha propuesto tocarme los huevos. Y me los han tocado, pero bien. Me han echado de la Copa y me han empatado en el 89, en el partido de Liga. Muy bien, muy bien. Pero vais para abajo, estáis octavos. Vais para abajo. No vais a meteros en Europa. Y me voy a reír cuando no estéis en Europa. Y yo sea campeón de la Champions. A lo mejor no lo soy, pero... Sí, si lo acabo siendo, me voy a reír de ellos, ¿eh? Que conste. Oferta de Inglaterra. Ya tenemos una selección de más nivel. Ya Inglaterra es otra cosa. De momento pasando, ¿vale? De momento pasando, pero ya es otra cosa. Partido contra Estrasburgo en casa. Llevamos 3 partidos. He ganado 1 por la mínima contra el Toulouse, sufriendo. Y he empatado contra el Lille. Y he perdido contra el Lille. Y me han eliminado de la Copa. ¿Ganaremos un partido cómodamente? No lo sé, de momento ganamos 1-0. 2-0, parece que sí. Parece que sí. ¿Ha costado? Sí. Pero parece que lo vamos a conseguir. 2-0 de momento, 3-0, bien. 4-0, bien. ¿Veis? No era tan difícil. Kimpembe se lesiona. Molesta, eso molesta. Y también molesta que marquen en el 88. Molesta, molesta, porque no es lo mismo un 4-0 que un 4-1. Porque no es lo mismo que no te marquen un gol en todo el partido a que te marquen uno. Y encima en el 88. Molesta, molesta. Vamos a ver qué le pasa a Kimpembe, si es grave, si es leve, si lo voy a perder 4 meses, si lo voy a perder 2 días. ¿Cuánto te vas a quedar fuera? Casi nada. 7 semanas, tobillo fracturado. Casi nada. Casi nada, pues me quedo sin tercer central. Y ahora tercer central es un tío de 73 y media. Pues muy bien. Oye, pues muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto, está saliendo todo muy bien en este episodio. Muy bien. Problemas para Kimpembe. Ya, me he dado cuenta. Oferta de Chile, Chile vuelve a insistir. Sinceramente, teniendo a Inglaterra, teniendo a Inglaterra, paso de Chile. ¿Vale? Teniendo a Inglaterra, paso de Chile. Partido contra el Oporto. Con Kimpembe fuera. Kimpembe ahora mismo no es importante porque es el tercer central. Pero lo va a ser. Porque a lo mejor ahora expulsan a Thiago Silva. O a Marquinhos. O se lesiona a alguien. Y va a tener que jugar Sainz. Con 73 y media. No lo sé qué va a pasar. Partido contra el Oporto. Neymar, llevas 3 penaltis fallados seguidos, por favor. Deja de tirar penaltis. Ha marcado Di María, ha empatado Brahimi. Un gol fuera de casa es importante, y muy bueno. Neymar se lesiona, pues normal, si no paras de fallar penaltis. Y ojo que sale la ambulancia, a ver el tiempo que vamos a perder ahora Neymar. Marca Rabiot, 1-2. Marca Rabiot 1-2, pero Neymar se ha lesionado de gravedad. Qué episodio estamos teniendo, Buen partido este, buen partido, a ver, ha sido un buen partido, ¿vale? Hemos ganado 1-2 al Oporto, el resultado es bueno. Pero se lesiona Neymar. Vale, 7 días, vale, tranquilidad. Calma, tranquilidad, tendremos a Neymar para el partido de vuelta.
Bien, bien. Estáis viendo la liga, sacamos 16 puntos. La liga está hecha, ¿vale? La liga está hecha en febrero que estamos, de hecho lleva ya tiempo hecha. Pero hay que seguir ganando partidos, ¿vale? Partido contra Marsella, si está 16 y si ganamos, lo podemos dejar a 19. Sería cargarnos ya al Marsella. Y no sé si quedaría algún equipo con posibilidad de hacerme frente. Realmente no lo hay, pero igual matemáticamente sí que hay alguno todavía. Partido contra Marsella, vamos a ver, cambio. ¿Cambio de qué? Me han cambiado el partido del PSG-Marsella, no sé por qué. Porque Marsella jugará Copa o algo, porque yo no juego Copa. Yo no juego Copa y todavía no estoy en cuartos de Champions, así que supongo que será eso. 15 puntos saco al Mónaco, teniendo un partido más, son 12 realmente. Son 12 si el Mónaco gana, Ojo a eso. En fin, partido con el Marsella, venga, vamos allá. Va a jugar Pastore en lugar de Neymar. Marca Pastore, estaba pensando, mejor poner a Mbappé. Pero va Pastore y me calla la boca, ¿no? Marca Di María también. Lo que iba a hacer era poner a Di María en la izquierda y a Mbappé en la derecha. Pero veo que Di María tiene ganas de fiesta. Di María marca 2, Pastore marca otros 2, 4-0, se expulsa a Marquinhos y acabamos de ganar 4-0 al que hasta la jornada anterior era segundo clasificado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos rival en Francia. Y aún así no se elimina el Lille de la Copa. Nadie me lo puede explicar eso. Nadie. Nadie. Jamás. En la vida. Nadie puede explicar que el Lille me haya ganado. Pero bueno, es lo que hay. Sainz sube a 74 y Lo Celso a 80. Lo quitamos ya de aquí de los entrenamientos y le metemos más a Sainz. Vale. Un mensaje. Jugador sancionado. ¿Quién? Marquinhos. Me da igual. Me está importando muy poco. No, no me está importando poco porque Kimpembe está lesionado. Va a jugar Sainz. Va a jugar Sainz el siguiente partido de liga. A ver, no es un problema. El siguiente partido es contra el Troyes. Este equipo no es rival. De hecho, lo he dicho antes. Nadie es rival. Nadie es rival, pero bueno. Tenemos aquí el jugador del mes. Parece Meunier. Es que, tío, como no tiene las caras oficiales, no sé si es Meunier o no. Parece que sí. Parece, pero yo no puedo confirmar nada. Lucas dice que se quiere ir. Lucas. Calma. ¿Vale? Calma. Llevaría bajas a 84. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que Mbappé es titular. Mbappé es titular. Ya está. Estaba esperando este momento. Este momento ha llegado. Muchos me decían que juntase al MCN. Pues ya está junta. ¿Vale? Ya está junta. Ya tenemos al MCN. Con un medio campo también de escándalo, ¿eh? Draxler, Berratti y Marco Asensio. Tenemos un equipazo. Tenemos un equipazo, ¿eh? Tenemos un equipazo. Y la defensa también es espectacular, tío. Álava, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves. Y en la portería, Oblak, tío. Tenemos un equipazo. Tenemos equipo para ganar la Champions, ¿eh? No descarté que ganemos la Champions. De hecho, el año pasado, mi primera temporada, gané la Champions. Y la segunda también. Conseguí dos Champions consecutivas con el PSG. ¿Lo podemos volver a repetir este año? Sí. Ganar todos los títulos no, porque me han eliminado de la Copa, pero yo creo que sí que podemos. Sí que podemos ganar la Champions. En fin. Vale, ahora tengo que quitar a Mbappé de aquí. ¿Y a quién pongo yo ahora de delantero? Pero esto ahora es un problema. Estoy pensando. Di María no va a jugar de 9, en Kunku tampoco. Lucas, es que ¿quién va a jugar de 9 si no? Otra opción es jugar sin 9. Pero eso sería cambiar el esquema. Y que, bueno, espérate, ¿cómo jugamos sin 9? Podríamos jugar con un segundo delantero. Con Lo Celso quizá de segundo delantero. O podríamos dejarlo así y ver si funciona. Lucas Moura estaba haciéndolo muy bien en la banda. No sé cómo le va a ir ahora de delantero centro. Pero hay que probar. Hay que probar algo, tío. No tenemos 9. No tenemos 9. Y lo suyo sería traer uno de la cantera. Pero como no tenemos cantera, pues nos tenemos que joder. Partido contra el Troyes, venga, vamos. Vamos con el Troyes. Partido fácil en teoría. Marquinhos está fuera, va a jugar Sainz porque Kimpembe está lesionado y ya está. El resto se queda así, con la MCN. Por fin, tenemos a la MCN.
Mbappé, Cavani y Neymar. Y toma ya, Mbappé, que no, que lleva unos cuantos partidos ahí, que si marca, que si no. Juega de titular con Cavani y Neymar y marca gol. Y no hay más, tío. Vizcarrondo se lesiona. Vizcarrondo, tío, ¿cuándo se va a retirar ese jugador? ¿Qué edad tiene? Voy a mirarlo por curiosidad, más que nada. Vizcarrondo tiene 33. Tampoco está mayor. Lucas marca. Y Lucas se quiere ir, pero Lucas me está dando mucho, En serio, Lucas me está dando mucho, Se quiere ir porque le faltan minutos y todo eso, pero es que Lucas me está dando mucho. Igual vamos a tener que darle más minutos para que no se enfade y se quede. Pues igual, igual sí, igual no es mala idea porque nos está dando muchísimo Lucas Moura. Vamos a ver a quién podemos entrenar, tío. Podría entrenar a Callegari. O podría meterle más entrenamientos a Nkunku, no sé. Voy a entrenar a Callegari, porque en caso de lesión va a ser un jugador importante. En caso de lesión de alguno de los centrocampistas, Callegari va a formar parte del 11 suplente. Y mejor ir preparándolo ya, que tiene 71 de media, está flojito ahora mismo. Vamos a ir subiendo un poco, por si acaso, ¿vale? Por si acaso, para que no nos pase lo de Nkunku o lo de Sainz. Vale, sigamos avanzando. Y tenemos ahora partido contra el Metz. Y después del partido del Metz, tenemos la vuelta contra el Oporto. ¿Qué tiempo va de vídeo? 16. Vale, no, digo 16 porque me tengo que ir. Más que nada. Aún así el vídeo va a durar 20 minutos como siempre, No porque me tenga que ir, va a durar menos. En fin, vamos a probar. Lucas Moura, de delantero centro. Lucas Moura, de hecho, quiero mirar antes de darle. ¿Es el máximo goleador del equipo? Si no lo es, tiene que estar ahí, ¿eh? Lleva 3 goles. Os juro que pensaba que llevaba muchos más, ¿eh? Vale, no he dicho nada. No he dicho nada, pero sí que están ahí Di María y Pastore, ¿eh? Di María hasta este momento era titular, ahora es suplente. Y Pastore sí que es suplente. Y es de los máximos goleadores del equipo, ¿eh? Nada mal Pastore, ¿eh? PSG Metz, con los suplentes, en casa. Y con la Champions a la vuelta de la esquina. Coade, ¿quién es Coade? Ha empatado a Meunier, pero quiero saber, yo me quiero informar. Yo poco a poco estoy empezando a conocer jugadores que antes no conocía. Coade, 73 en media. Pues muy bien, pues Coade me ha marcado un gol. Con sus 73 en media. Ha marcado Pastor el 2-1, Di María el 3-1. Y nos vamos a llevar este partido 3 puntos más. Con poca participación de Lucas Moura, pero es que no sé, tampoco es su posición. Es que no es su posición. Es que realmente no tengo un delantero centro suplente. Tengo dos delanteros, uno es Cavani y el otro es Mbappé. ¿Queréis que Mbappé juegue de extremo derecho? Yo también quiero que Mbappé juegue de extremo derecho, pero el problema es que ahora nos hemos quedado sin un delantero centro suplente. Y tenemos tres jugadores de banda, como son Nkunku, Di María y Lucas, y no tenemos un 9. No tenemos un 9. Eso es algo que ya solucionaremos la próxima temporada, ¿vale? En Nkunku saldrá cedido o saldrá lo que sea. Y pondremos a Di María en la izquierda, Lucas en la derecha. Y ficharemos un delantero centro. Pero eso es algo que, como he dicho, llegará la próxima temporada. Hasta entonces tenemos que tirar de alguna forma y no sé. Tenemos tres jugadores arriba. Yo he puesto a Lucas. Si alguno de vosotros cree que Di María o que Nkunku lo puede hacer mejor de 9, pues decídmelo en comentarios, pero es cuestión de ir probando. Lucas, de momento, pues no está haciendo mucho. No está haciendo mucho, pero es su primer partido, ¿vale? Tampoco es que lleve aquí toda la vida jugando de 9. Me callo ya que tenemos el partido contra Oporto, tenemos un buen resultado de la ida, ¿vale? Así que en teoría no debería haber problemas. Dani Alves es el máximo goleador del equipo en Champions. ¿Alguien me puede explicar eso? No, nadie. Teniendo el equipo que tenemos, es increíble que el lateral derecho sea el máximo goleador, ¿eh? Pero es así, ¿eh? Es la realidad. Vamos allá, partido de vuelta a PSG Oporto. Con el 1-2 de la ida, que es un buen resultado, ¿vale? El Oporto me tiene que ganar 2-0. Bueno, 0-2 para eliminarme. Ya no me puede ganar 0-2 porque ha marcado Mbappé. Marca ahora Marquinhos con 3 goles, el Oporto me elimina. Pero no va a marcar ni uno. Me la he jugado, ¿verdad? Me la he jugado. Gol del Oporto en el 90. Se está viendo venir. ¡No, es Asensio! En el 89. ¡En el 89! Muy bien, tío. Bueno, ha marcado Asensio 3-1. Asensio, Mbappé y Marquinhos, tres jugadores jóvenes con mucha proyección y que los tenemos aquí en nuestro equipo, que van a ser muy importantes de cara al presente y al futuro realmente. 15 puntos sacamos al Mónaco, 15 puntos a falta de 9 partidos.
9 partidos por 3 son 27. Pues hay 12 de diferencia. Es decir, si gano 4 partidos, con 4 partidos no voy a ser campeón. Con 4 victorias no voy a ser campeón. Porque todavía va a haber alguna posibilidad, pero por diferencia de goles el Mónaco no me puede alcanzar. Así que realmente con 4 victorias más en los 9 partidos que quedan somos campeones. Con 4 victorias en los 9 partidos que quedan somos campeones. Oferta de Uruguay. Vale, de momento la dejamos en el aire, igual que la de Inglaterra. Seguimos avanzando, porque sigo esperando la de Francia, la de Brasil, la de alguna selección, porque tenga alguna relación con el PSG, ¿no? La de Francia, evidentemente, el PSG es un equipo francés y está lleno de franceses. Y los brasileños, pues porque hay muchos brasileños en el equipo, es una realidad. Lo he dicho antes, Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Lucas Moura, alguno más habrá. Alguno más habrá, ¿vale? Ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza, pero alguno más hay. Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, no lo había dicho. Y ya está, no hay más, pero bueno, no son pocos los que he dicho. En fin, vamos a avanzar, ya llevamos más de 20 minutos, no sé qué es esto. Esto parece que es un parón de selecciones. Parece que es un parón. Vale, pues voy a parar aquí, ¿vale? Y vamos a ver quién es nuestro rival. ¿Se recupera quién? Vale, Kimpembe se le recupera, vale. Es bueno tener al tercer central disponible. ¿Y quién es nuestro rival en cuartos? ¡Adiós, United! ¿Y la vuelta? La vuelta en Old Trafford. ¡Madre mía, qué cuartos de final de la Champions nos esperan! Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos. Nos vemos. En la próxima, cracks. ¡Adiós!